¿Qué es lo que siento? Creo que son puras sensaciones. Las sensaciones de la vida normal que uno hace, los sentimientos de la vida también, el amor, la alegría, la tristeza, todo eso uno siente cuando baila. De hecho, dejamos de pensar un poco cuando estamos bailando porque es demasiado lo que siente uno adentro que no sabe cómo expresarlo normalmente. Entonces, por eso necesitamos bailar. A la hora de hablar tampoco somos tan buenos porque nos da como el nervio. Pero a la hora de bailar es todo lo contrario, así de que ay, nos va a dar nervio. Entonces cuando uno pisa el escenario o pisa el salón, se convierte en otra persona. No sé, hay como una sensación única. Pero la primera vez que me subí al escenario de Feel the Bounce en el 2014, fue demasiado, o sea, marcó demasiado como un antes y un después por toda la energía que traíamos ese día, por toda la energía que yo sentí que pude proyectar hacia los demás. Entonces, creo que sí hubo un antes y un después en mí, sobre todo, de que sabía que podía llegar a hacer las cosas. Más me gusta, creo que es el poder compartir con las personas, el estar al lado de una persona y poder sentirla, poder dejar que tanto esa persona como yo nos contagiemos de algo que podemos darnos como aprendizaje, el sentir la forma de cómo me puede transmitir un paso y pues solamente vivir experiencias. Hacerlo bien. Como te digo, obtienes una responsabilidad como participante de un grupo, como integrante de una comunidad. No solo puedes dejarte llevar, tienes que aprender a controlar también tus emociones y todo lo que pasa, porque realmente ves tu vida pasar antes de bailar. Unificar todo eso, controlarlo y unirlo para proyectar toda una esencia particular. Los logros que hemos tenido es hemos ganado 3 veces el Field of Bounce, que es aquí en Izcalli, que es un workshop bastante grande con maestros internacionales, como 7 u 8 maestros internacionales. Lo hemos ganado 3 veces por 3 años. Hemos ganado el Nacional de Hip Hop, que fue aquí en México. Y hemos participado en un evento que se llama World of Dance y otro que se llama Hip Hop International. No hemos tenido el gran logro, pero hemos tenido la oportunidad de estar ahí participando. Pues yo creo que basta simplemente con creer en ti y creer con lo que haces y creer en lo que estás haciendo y por lo que estás luchando. Si no empieza desde ti, yo creo que no puedes llegar lejos o a donde te quieras proponer, y más que nada dedicación y tiempo, porque las mejores cosas tardan en llegar, pero siempre con dedicación y tiempo se logran. Creo que más que consejo es que crean en ellos mismos, que de lo que vayan a hacer, pintores, cantantes, bailarines, de lo que sea, que confíen en ellos mismos y en lo que pueden llegar a hacer.